pro de la formación permanente, el talento humano al servicio de la educación en el gobierno del Distrito Capital y en el Distrito Capital como entidad, ya que tenemos cerca de 200 profesores, tanto de unidades educativas distritales como de escuelas nacionales, quienes comparten un proceso de formación en el marco de un simposio de ajedrez escolar. Hemos, en el marco del Programa Nacional de Masificación, estamos entregando más de 2.500 juegos de ajedrez en todas estas escuelas y el proceso de alfabetización ajedrecística a sus docentes para el fortalecimiento del ajedrez como estrategia, de aparte de disciplina deportiva, de deporte-ciencia, como estrategia para el fortalecimiento del proceso cognitivo, del desarrollo del pensamiento crítico de la población. Bueno, en este momento tenemos un aproximado de 300 instituciones educativas que ya hacen ajedrez, que tienen extraordinarios proyectos de masificación en esta disciplina deportiva. Y bueno, este será el primero de un conjunto de actividades que de forma sistemática iremos programando para que todos los docentes de Caracas y todos los docentes del país tengan la posibilidad de incorporarse en programas permanentes de formación en esta y en otras áreas del conocimiento de especial interés para la nación. Distrito Capital una vez más fortalece estos vínculos con el ajedrez escolar, ayuda, promueve a que se realicen en tanto las escuelas distritales como escuelas nacionales de la Gran Caracas, pues se sigue implementando esta herramienta pedagógica importante impulsada por el gobierno nacional y aplicada a través del gobierno de Distrito Capital. ¡Wow!